rn de terroristas y etarras, a los cuales hemos visto como aplaudían estos días en el Congreso de los Diputados, RN de Esquerra Republicana y de y de los sediciosos, lo hemos visto y lo hemos escuchado en la mañana de hoy. Solamente le ha faltado bajarse los pantalones para que terminaran de untarle de vaselina, ¿Eh? cuando el líder de los Bilduetarras les ha dicho que ni ETA ha desaparecido, ni ellos lo han domesticado. Y la señora en representación de Esquerra Republicana, les ha dicho que les importa una verdadera higa la gobernabilidad del país. Les importa una verdadera higa la gobernabilidad del país. Y luego, eh, de los terceros que son que son Rey, para mí quizás sea lo, lo más importante, y por ahí sí que puede venir un desgaste bastante interesante del Partido Socialista es de, de Podemos, de Unidas Podemos. ¿no? Yo creo que ahí sí que van no vamos a, a tardar mucho tiempo en ver un enfrentamiento entre los dos entre Sánchez e iglesia recordemos que los dos líderes eh, el comunista y el pseudo comunista eh, son muy personalistas son muy de llevar las cosas eh, de manera personal y ahí sí que van a chocar eh, iglesias es un líder mediático iglesia es un líder mediático de hecho esta noche ya tiene la primera la primera entrevista en un canal privado Sánchez no, Sánchez no la tiene, entonces, bueno, por esa, por esa parte también. Lo que pasa que desde el punto de vista de, al igual que REN, también pueden sufrir desgaste, y lo vamos a ver en los próximos días, y si algún eurodiputado de Vox y compañeros de Ricardo han estado en los últimos días en Bolivia, cada día estamos viendo cómo aparece más y más y más información sobre la, la presunta financiación eh, por parte de dinero boliviano y quizás procedente del narcotráfico de Unidas Podemos, ¿no?,